El seguimiento es un proceso de medición y evaluación minucioso sobre la evolución y el desarrollo de un proceso que se realiza en todas las etapas del ciclo vital de cualquier actividad que se realiza. La evaluación es un proceso reflexivo, ordenado, continuo y estructurado que garantiza que se detectan las irregularidades en el momento que aparecen y, por tanto, pueden ser corregidas a tiempo, lo que permite la mejora continua y minimizar los efectos negativos del problema surgido. Para que resulte verdaderamente eficaz, debe realizarse con la participación de todas las personas implicadas en el proceso. La evaluación debe llevarse a cabo con una periodicidad regular y estar centrada en la valoración de la calidad y el impacto de la aplicación del plan establecido y del cumplimiento de diversos aspectos de su ejecución, tales como la satisfacción de todas las personas implicadas, la evaluación de los indicadores de rendimiento y las formas de medir el resultado. Los aspectos principales del seguimiento y la evaluación son garantizar la continuidad del proceso, establecer indicadores para garantizar que se cumplen las obligaciones en los plazos estipulados, realizar revisiones de forma periódica, por ejemplo, fijando reuniones mensuales y al final de cada etapa de desarrollo, realizar un análisis de los resultados para mejorar la eficacia de la planificación. Si los resultados no cumplen con las expectativas, es más fácil corregir el problema en los primeros meses del proceso. Hay que establecer planes de recuperación para acelerar la finalización de las tareas retrasadas. Para ello, es necesario definir indicadores efectivos que deben estar referidos a una actividad, ser medibles, cuantificables, comparables, fiables y fáciles de mantener, medir, definir y utilizar. Entre otros, los componentes esenciales de un indicador son su forma de cálculo, la periodicidad de medida, los responsables de su obtención y valoración, determinarles cuáles son los valores deseables. Algunos de los indicadores que se pueden utilizar para medir el rendimiento son la satisfacción, la información recibida, las tareas realizadas, la consecución de los objetivos planteados, los resultados del plan de trabajo, entre otros. También se pueden incluir estimaciones de rendimiento futuro. La elección de los indicadores dependerá de la meta propuesta. Por ejemplo, si uno de los objetivos de la mentoría es reducir el número de estudiantes que abandonan los estudios, es necesario realizar una comprobación de resultados y podrían usarse como indicadores la tasa de abandono, la satisfacción de los mentorizados y mentorizadas y mentores y mentoras y el cumplimiento de los objetivos planteados, entre otros. Evaluar garantiza el éxito y ha de realizarse con el fin de informar a todas las partes interesadas, incluida la institución. Lo que no se mide no se puede evaluar y lo que no se evalúa no se puede mejorar.